que sepa que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto. ¡Ey! ¡Qué hermosa que sos! Nunca he visto una mujer linda como vos. Ah, sos el amor de mi vida. Es lo que más me salió, ¿verdad? Y es lo que sentí en el corazón. Sos el amor de mi vida. Sos el amor de mi vida, sí. ¿Algún otro piropo que le conquistó? Por ti daría lo que fuese. El proyecto de ley que pretende erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, más conocido como Ley Antipiropos, sigue siendo analizado por los legisladores. Sin embargo, ya genera polémica y repudio por parte de los caballeros, que dicen que un buen piropo, romántico y respetuoso, enaltece el autoestima de las mujeres. No, y creo que está mal esa ley. Hay que borrarla de nuevo, porque de adentro nos sale la inspiración cuando vemos algo que nos gusta o algo lindo. Claro, no hay que ser zafado, ¿no? Sí, no hay que ser zafado, pero el paraguayo no está también para hacer cosas finas, muy finas. Siempre dice grosería o algo que le molesta a la mujer. Yo creo que está mal, porque si la gente antes siempre pidió vea. Yo creo que... mirar la belleza. Eso sí, pero pegar, pero buena, no con mala onda. Así. Una mujer linda, si pasa por acá, ¿qué le diría usted? Y bueno, y muchas cosas. No puedo decir que mi señora. Una locura. ¿Acaso a vos te gusta que te digan un piropo lindo? Si el piropo es decente, creo que no tiene por qué desaparecer. Si le decimos algo lindo a alguien linda. ¿Usted alguna vez ha dicho algo lindo y conquistó el corazón de una mujer así? Sí. ¿Señora? Sí. ¿Qué le ha dicho, señor? Y una vez. Pero me acerqué con un piropo. ¿Usted piensa que a la mujer le gusta esto del piropo? Y pienso que sí, normalmente cuando un piropo es halagador, ¿verdad? En formas respetuosa, ¿verdad? Yo creo que tiene que aceptar, sin ningún problema. Las chicas corroboran la afirmación de los hombres, sosteniendo que los halagos en la vía pública les alimenta el ego. Aunque las mujeres no quieran admitir, te sube la autoestima, pero depende del piropo. Lógico que si te piropean de una manera muy grosera o muy absurda, no. Ahí no, ya te parece muy... Muy zafado. Sí, ya. Pero a la mujer sí le gusta de repente mirar. ¿A quién no le va a gustar? Obviamente, para que te haga sentir eso. Muchos piropos. ¿Cómo recibiste esos piropos durante? De buena manera. ¿No fueron irrespetuosos? No, nunca. Nunca. O sea, a la mujer le gusta entonces que le digan cosas lindas. Él es, exactamente, porque no, nuestra autoestima no levanta. Nos sentimos un poquito grandes en ese momento, ¿verdad? Ricardo Rodasvil es uno de los fervientes defensores de los piropos y asegura que las mujeres disfrutan de los halagos inofensivos y románticos al estilo paraguayo. El piropo le encanta a la mujer. El buen piropo, el piropo respetuoso, el piropo romántico. Yo, por ejemplo, no estoy con el piropo pesado, el piropo que denigra a la mujer, irrespetuoso. No estoy con ese piropo grosero. No, tiene que ser un piropo romántico. El amor es una locura, que solamente el cura lo cura. Si el cura no lo cura, sigue siendo una locura y vos sos mi locura. ¿Qué tal? Otro piropo cortito. Por ti me iría al cielo y me bajaría sin freno. Bueno, los piropos románticos, ¿cómo puede ser que no le guste a la mujer? Rafael Ortega también se suma a la campaña contra el acoso callejero y a favor del piropo respetuoso, asegurando que a las mujeres les encanta ser elogiadas con expresiones dulces y sinceras. Señaló que incluso algunas chicas se ponen más lindas para salir en busca de un buen piropo. Yo he visto las opiniones de Ricardo, por ejemplo, Rodasvil, que es uno que siempre piropeó, inclusive al aire tira buenos piropos y no. Yo no estoy de acuerdo tampoco, ¿verdad? Es lindo admirar la belleza de la mujer paraguaya, ¿no? A veces uno no aguanta y tiene que piropear. Me acuerdo de un taller cuando yo trabajaba, uno de los piropos más originales que hice fue aplaudirle a la chica. Era tan linda que no sabía cómo piropearle, entonces pasó y vos sabés que se dio vuelta y me agradeció. Increíble fue eso. Pues la albañil se divierte haciendo eso. La albañil, te puedo asegurar que es el que más piropea, el más dominado en su casa. Pero es en el momento, no es el momento. Pero hay algunas chicas que se maquillan justamente para pasar frente a una construcción. No, en serio. Los albañiles son catalogados como los piropeadores más afados, pero ellos negaron tal versión. El albañil es muy
piropeador, ¿eso es cierto? No creo. ¿No? No. ¿Usted nunca ha piropeado? No. No. ¿Un buen piropo, bien educado? No. ¿No tampoco? No. Las mujeres se merecen mucho respeto, ¿verdad? Y el piropo es como una admiración. No es desear, tampoco es, como te digo, faltar respeto piropeando a una dama, ¿verdad? Sino admirar la belleza de una dama, que es muy bien. Por ejemplo, los caballeros me imagino que suelen piropear, ¿pero lo hacen con respeto o de repente se zapan un poquito? Y algunas veces por la mala interpretación, sin querer queriendo, ¿verdad? Diciendo cosas por admirar y diciendo cosas un poquito más del piropo, ¿verdad? Y puede ser por ese lado que falta el respeto. ¿Qué le dice, por ejemplo, una señorita cuando pasa? Nada. Nada, una linda señorita, por ejemplo. No diga nada. Nada, ¿y tu compañero? No sé. Ellos suelen tirar piropo. Realizando un recorrido por las calles asuncenas, muchos caballeros se animaron a demostrar que los piropos no atentan contra la dignidad de la mujer y que la intención es solo admirar la belleza femenina. Linda señorita, Dios, señorita linda. Así yo le... Era piropo ese. De Piricuá, de Cuñata y por amor y pandense. De ese cabo y mutete, güey. Porque la cabe muy tete, pero en la ibotú y por haber la coduya peari. Hay ya ya hija, remin vipe y huyaisa. ¿Qué, por ejemplo, le dicen a la señorita cuando pasa? Adiós, muñeca, adiós. Ma. Así le dicen. ¿Lees a la chica? No, 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 no. Alguna, otra vez. Adiós, viejo calentón, peamar. Así dice la chica. Así dice. El controvertido proyecto de ley señala que quien intencionalmente dirija palabras o acciones con connotación sexual a una mujer, con quien no mantenga relaciones de ninguna índole, en lugares o espacios públicos, y con ello la perturbe o afecte a su dignidad o la ponga en una situación intimidante, hostil o ofensiva, será castigado con multas o trabajo comunitario de 9 meses, siempre y cuando la víctima presente la denuncia, una prueba y un testigo del hecho. Sepa que tú te ves buena y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto.